Vishaveles, Lakshiles, Takvakarikesh, Nemayat, Ano, Dehla y Ankansiktesh, Tsikov. ¿Cómo están, amigos? ¿Quieren aprender la lengua maya? Hoy les voy a enseñar los saludos en maya. Tenemos primero Vishabel, que significa cómo estás, pero haciendo referencia de cómo te va. Y lo puedes responder con malo, malo, bien, chamalo, un poco bien, chamalo, hachmalo, muy bien, hachmalo, muy bien, mamalobi, que significa no bien, mamalobi, no bien. El segundo es vishawanil, que hace referencia a cómo estás en lo emocional. Kimat ingul, estoy contento. Kimat ingul, estoy contento. Luban ingul, estoy decaído. Luban ingul, estoy decaído. Uhanen, uhanen, que significa estoy enojado. Uhanen, estoy enojado. Y tenemos bishaniket, que puede hacer referencia a la salud. ¿Cómo estás de salud? Tok ingul, que significa estoy bien de salud, estoy recto de salud. Tok ingul, que significa estoy bien de salud. Y podemos responder también ohanen, 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 estoy enfermo. Y cuando digas ohanen, te pueden decir banyanech, banyanech, que significa ¿qué tienes? Y puedes decir yahimpol, yahimpol, duele mi cabeza. Comenta cuál utilizas día con día. Yo utilizo mucho el Vishabel. Y ahora te pregunto a ti, Vishabel, ¿cómo estás? Malo, chamalo, hachmalo, woma malo vi. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.